señor? ¿Está bien? Deja. ¡Nasif Kara! ¡Nasif Kara! ¡Tienes visita! ¿Quién es? Mahir. Yo no tengo nada que decirle. No vendrá. No tiene nada que decirte. Quizás luego. ¿Y puedo ver a Orhan? Nelly, ¿qué te pasó, hijo? ¿Quién te hizo esto? Me golpearon, mamá. Lo merecía. Levántate, hay que llevarte a tu cuarto. Vamos. Vamos antes de que tu padre te vea así. Deja. Deja. Déjame, quiero que todo el mundo vea lo idiota que soy. ¿Y mi esposo dónde está? En el cuarto de baño. Ayúdame. Ayúdame. Vamos a llevarlo antes de que Mehmet Zahim lo vea así. No hagas ruido. ¿Cómo estás? Mal. Escuché la noticia. Debemos acabar con esto. Habla, hermano. Te escucho. Escaparemos con papá. Todos. Vamos a atravesar la frontera mañana. Solo necesito los pasaportes. Mañana los traeré. ¿Cómo saldremos? Le pediré ayuda a Dalian. Tranquilo. Yo me encargaré. ¿Seguro? Perfectamente seguro. Tengo muchos contactos aquí adentro. ¿Qué pasa, Feride? Cuéntame. Malas noticias, Yasin. Mahir ya decidió qué hacer. ¿Qué decidió? Se irán, la familia entera. Ayudarán a su padre y a Orhan a escapar. ¿Qué? ¿Meli? ¿Qué es lo que tienes, Meli? ¿Por qué actúas así, hijo? Piensas en ella, ¿verdad? ¿Por eso estás así? No te veía así desde su muerte.
Por favor, Meli. No me asustes. Mamá. El pasado nos persigue. Nos atrapa. No nos suelta. Jamás lo hará. Justo cuando crees que se acabó el dolor. Vamos. Debes comer. Tómate la sopa que te hizo Moala. Te sentirás mucho mejor. No quiero nada ahora. Quiero sentir el dolor. Me preocupa, Feride. ¿Conoces a Makir? Es demasiado testarudo. Lo quiero, pero es la verdad. Cuando decide algo, no se rinde. Yacine, es una locura. Tienes que ayudarme. Estoy seguro de que estaban hablando de mí. Su señoría, ¿estoy equivocado? Estoy preocupada por ti, Makir. Entiéndeme. Tranquila. Solo quiero recuperar a mi familia. No es justo de que tengan que ver morir a mi padre. Y necesito de la ayuda de ustedes. No confío mi vida a nadie más. Solo a ustedes dos. ¿Ya no confías nada en la justicia? Ya no más. No hay manera de pelear limpio. Entiendo, hermano. Cuenta conmigo si necesitas algo. Te ayudaré. Yo haré lo que sea necesario. Y así no puedo creerlo. Yo esperaba que me ayudaras. No temas. Nada malo pasará. Tranquila. Hermano, no sé si sea correcto pedirte esto aquí. ¿Recuerdas al falsificador? Necesito su ayuda. Necesito identificaciones y pasaportes nuevos. De acuerdo. Necesitaré las fotos de todos. Aquí están. Yacine, te lo prometo, te traeré de vuelta a Songul. Porque si ella se quedara aquí, Yacine, no la dejarían en paz. Papá y mamá no podrán dormir si no saben que ella está a salvo. Entiendo. Está bien. No seré egoísta. Que se vayan no significa que será el fin de nuestra historia. Pónganse a salvo. Cuando todo mejore con tu padre, nos veremos. Bien. Los pasaportes estarán listos mañana. Makir, por favor dile a Songul que la extrañaré todos los días. Feride, vamos.
Mi mamá dice que callar las cosas nos aleja de quienes amamos. No quiero que te alejes de mí. Dime lo que estás pensando, por favor. No calles lo que estás sintiendo ahora. Quédate. No renuncies. No tiene sentido volver a hablarlo. Ya basta. Nos vamos. ¿Y si me quedo, qué pasa? ¿Y si no voy con ustedes? ¿Y si temo vivir un futuro incierto, Mahir? Aún así no te quedarías. No puedo hacerlo, Feride. ¿Has pensado en las consecuencias? ¿Pensaste en eso? ¿Podrían llegar a confundir esa vida incierta con lo que es ser libres de verdad? No voy a dejar que mi madre vea a mi padre morir de esa forma. Preferiría morir yo antes de ver eso. ¿Y qué pasará conmigo, Mahir? Sabes bien que no puedo vivir sin tu amor. Dejar Estambul no significa que te dejaré a ti. Aunque me vaya, regresaré aquí a buscarte apenas pueda. Te amo, ojos de gacela. Mi querida hija, ¿cómo estás? ¡Qué bien! Me alegro mucho. ¿Y tu abuela? ¿No la haces enojar? Yo también. Sí, claro, todos te extrañamos, es en serio. Muy bien. Iré ahora mismo. Así es. Bien, está bien, hija. Está bien, espérame. Veré a Neshe. Es muy buena idea. También la extrañamos. Pregúntale a su abuela si puede quedarse aquí. Ya debe habernos olvidado. ¡Te estoy hablando! Ay, Dios mío. Dame paciencia con este muchacho. Está muy sucio, Nasif. Hazlo bien. Debes terminarla hoy. Vamos, continúa. ¿Por qué no fuiste a trabajar? Nasif, anda, haz tu tarea.
Bienvenido, hermano. Hola. ¿Están todos? Así es. ¿Por qué? Llámalos para hablar. Bien. ¿Cómo estás, pequeño? Cansado. Ven aquí. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa, hijo? Siéntate, mamá. Hemos sufrido bastante ya. Desearía que terminara, pero no. Quieren arrebatarnos a papá otra vez. Les prometí algo y lo cumpliré. ¿Cómo, hijo? ¿Qué piensas hacer ahora? Nadie debe enterarse de esto. Solo nosotros. ¿De acuerdo? Está bien. Solo hay una forma de salvar a nuestro padre. Papá y Orhan saldrán de la cárcel. ¿Cómo? Escaparán. Y nosotros iremos con ellos. Tendremos una vida nueva. Lejos. Muy lejos. ¿Escaparemos todos? ¿Y la casa? ¿Y la gente que amamos? ¿Y mi escuela? Tendremos todo eso. Construiremos una vida nueva. ¡Pero quiero esta vida! ¡Lo único que falta es mi padre! Songul, no seas grosera. Bahir está intentando conseguir una solución. Es joven, déjala. No es fácil para ella. Desearía que hubiera otra solución, pero no encuentro ninguna otra. Si es por Nasif, iré a donde sea. Vamos, Nasif. Tengo que encargarme de algunos asuntos, mamá. Deben irse de aquí pronto, a la misma hora que papá y Orhan salgan de la cárcel. Ellos salen y partimos todos a la medianoche. Tenga mucho cuidado. Nadie debe verlos. Mahir, esto no es peligroso, hijo. Lo es, mamá. Pero nada me asusta más que la ejecución de mi padre. Si lo logramos, papá vivirá. Está bien, hijo. Señorita Feride, bienvenida. Buen día. ¿Puede avisarle a mi padre que estoy aquí? Le informaré enseguida. ¿Qué haces aquí, Feride? Yo también te extraño, papá. No pasa una noche en que no sueñe que nos reconciliamos. Y aunque son sueños, se sienten muy bien. ¿Viniste a disculparte? No tengo por qué disculparme, papá. ¿Y entonces?
Vine aquí porque necesito que me ayudes. Me quitaron el caso de Nasif Kara, padre. Tu profesión como jueza está en riesgo, Feride. Y sigues pensando en Nasif Kara. Papá, mi deber es castigar a los culpables. Pero el señor Nasif no lo es. Están condenando a un hombre inocente. No hay pruebas que lo incriminen y no puedo hacer nada para ayudarle. Sí. ¿Y qué? Mucha gente muere a diario. ¿Cuál es la diferencia? Quedan un par de días. Eres un ministro. Tu palabra vale mucho. El juez podría cambiar de idea gracias a ti. Puedes impedir que castiguen a un inocente. Hija, todos creen que él es un asesino. ¿Y tu padre? También. No. No puedes hablar así. No puedes juzgar a alguien que no conoces. ¿Acaso tú lo conoces? Lo conozco. Y me enorgullezco de eso. Y aunque no fuese el padre del hombre que amo, lo querría igual. Porque sé bien que es un gran hombre. Da amor a quienes lo rodean. Es una persona justa, es muy bondadoso y lo más importante de todo es que respeta a todo el mundo, papá. ¡Suficiente! Padre, no seas cruel, solo porque quieres castigarme. Piensa que la vida de una persona, un inocente, un padre de familia, es la que está en juego. Eso es lo importante, papá. Será ejecutado, Feride. Con o sin mi voto lo ejecutarán. Si tienes alguna esperanza de que viva, mejor olvídalo. ¿Quieres algo? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Dime. Te extraño mucho. Quiero quedarme contigo. Y mi tía. Y mis abuelos también. También te extraño, hija. Mucho. Todo está bien. No llores. Bien, te llevaré. ¿Me lo prometes, papá? Lo prometo, hija. Así es. Tranquila. Te llevaré conmigo. Pero a veces tú no cumples tus promesas. Sé que eso es verdad. Tienes razón. Pero todo cambiará. Cumpliré mi promesa. Entonces, vamos los dos. Hoy no será. Si no, tu abuela se molestará. Mañana te buscaré. ¿Está bien? ¿Es un trato? Te amo mucho. Demasiado. No lo olvides. Jamás lo olvides. ¿Está bien? No te olvides de tu padre. Amo en ti la aventura del barco navegando hacia el polo. Amo en ti la audacia de los autores de grandes descubrimientos. Amo en ti lo lejano. Amo en ti lo imposible.
Entro en tus ojos como en una selva toda llena de sol y sudoroso. Hambriento e iracundo, aliento la pasión del cazador por morder en tu carne. Amo en ti lo imposible, pero de ningún modo la desesperanza. Buenas noches. Bienvenida, Aiden. ¿Quién es, hija? Soy yo, mamá. Ah, bienvenida, niña. Gracias, mamá. Les traje esto para Songul, para que lo use el lunes. ¿Qué ocurre el lunes? ¿Cómo? Su primera clase. ¿No va a ir a clase? ¿A la universidad? Lo cosí yo misma para ella. Muchas gracias, querida. Disculpa, Aiden, lo olvidamos. Está bien. No es fácil. ¿Y Songul está durmiendo? Arriba, en su cuarto. Iré a verla, si me permiten. Claro. ¡Vete! ¿Songul? ¿Qué pasa, amor? No puedo decirte. Lo siento. Ay, Dios mío. ¿Discutiste con Yasin? ¿Es eso? Esas cosas ocurren, cariño. No debes preocuparte tanto por eso. No me peleé con él. Está bien. Solo quería darte esto. Pensé que podrías usarlo en tu primer día de clases, el lunes. ¡No quiero saber nada de las clases! ¡No quiero nada! Songul, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Songul. No puedo. No puedo decirle a nadie. Shh, tranquila, cariño. Ni siquiera a mí. Creí que era tu confidente. ¿Me contaste lo de Yasin antes? Prométeme algo. Prométeme que no le dirás a nadie, ¿está bien? Ni a Norten. Juro que no le diré a nadie. Me conoces, guardo todos tus secretos. Nos iremos de aquí. ¿A dónde? A otro país. ¿Yasin y tú? No. Toda la familia. Mahir ayudará a escapar a Orhan y a papá. Nos iremos todos. Ya le entregué las fotos. Los recibiremos mañana. Papá y Orhan escaparán mañana en la noche. Ellas saldrán al mismo tiempo. Solo debo conseguir un lugar para encontrarnos, pero no sé dónde. Aquí, hermano. No es muy lindo. Pero nadie los buscaría aquí. Es una buena idea. ¿Ahora la mujer de la casa llega después que yo? Yo estaba donde mamá Safiye. No es tu mamá, la señora Safiye. Dime, ¿qué hacías ahí? Ellos están muy mal, Nested. Lo sabes bien. No podemos hacer nada al respecto. Deberían aprovechar. Luego de la ejecución, será mucho peor para ellos. Diablos, ¿qué dices, Nested? ¿Te hará feliz verlos sufrir?
Por supuesto que no. Pero no podemos hacer nada al respecto. La corte ya tomó esa decisión. Aún no. Mahir jamás aceptará esa decisión. No descansará hasta salvar a su padre de la muerte. Mahir no tiene tanto poder. No es más que un hombre corriente. Amanecerá y veremos, cariño. ¿Qué sabes? Nada. Aiten, dime. ¿Te dijeron algo? ¿Ah? ¿Tiene algún plan para salvarlo? No he visto a Mahir en varios días. ¿Cómo podría saber lo que está pensando? Y aunque supiera algo, no te diría nada. Porque no es de tu incumbencia lo que ellos hagan. Nos veremos mañana entonces. Mahir, quería pedirte ver a Son Gul mañana para despedirme. Sí, claro. ¿Qué decidió? ¿Qué hará Feride? ¿Se irá contigo? Espero que venga conmigo. Pero si no, igual nos iremos de aquí. ¡9! ¡10! 11. 12. 13. 14. 15. Bien, vayan. Serdar, llévame con mi padre. ¿A esta hora? Solo haz lo que te digo. Es complicado. Serdar, no me provoques. Llévame con mi padre. Sí. Decides no hacerlo, tendré que hablar con mis amigos. Y tendrás que lidiar con nosotros toda la noche. Solo 5 minutos. No necesito más. Ven. ¿A dónde va? Está sangrando. Lo revisarán. ¿Qué le ocurrió a Orhan Serdar? Ya lo verás. Hijo, ¿qué ocurre? ¿Estás loco? ¿Por qué lo asustas? Disculpa, hermano Orhan, pero tenía que fingir para poder traerlo hasta acá. ¿Qué está pasando, Orhan? Nada, papá. Yo solo quería verte. Estaré afuera. Solo 5 minutos. Bien. Ven, papá. Debo decirte algo. Mahir vino hoy. Lo sé. No quise verlo. Pero yo sí. Y menos mal. Hablamos y acordamos que te sacaremos de aquí. Están locos. No pueden hacerlo. Escúchame, papá. He dicho que no. No lo permitiré. Ya está acordado. ¿Hablaron de ser atrapados? Supongamos que nos atrapan. Sumarían años a tu sentencia. Apresarían a tu hermano, y tu mamá y tus hermanas. ¿Quién se encargaría de ellas? Eso no ocurrirá, papá. Nos iremos todos. Mahir se encargará. ¿Qué garantía tienen? Escúchame, papá. Mahir pensó en todo. ¡Basta! Nadie se irá de aquí. No dejaré que nadie crea que escapé porque yo soy culpable. Olvida esa idea absurda.
Gracias. ¿Te gustaría beberte? Si me lo sirves tú, sí. Poca azúcar, ¿verdad? Veo que me conoces muy bien, su señoría. Lo preparaste como papá. Muchas gracias. He aprendido mucho de tu familia. Disfrútalo. ¿Quieres sentarte? Buenas noches, señor Mahir. Feride, sacaré a Ojitos a pasear un rato. ¿Sabes lo que soñaba cuando arreglé esta casa? Soñé tantas cosas que llegué a creérmelo. Creía que sería nuestra casa. Que podría ser nuestro hogar. Pero ese es un sueño que tampoco se cumplirá. Me prometiste que nuestros sueños sí se cumplirían. Feride, no volvamos a discutirlo. Cumplirás lo que me prometiste. Nuestros sueños van a cumplirse. En esta casa o en otra parte. Si así debe ser, conseguiremos una casa en cualquier otro lugar. Una casa tan hermosa que Ojitos querrá cambiarse. Él debe acompañarnos. Soy su familia, no lo puedo abandonar. Una cocina muy pequeña. Y tendremos a Denis y a Bajar. ¿Qué me dices? Si quieres. ¿Vendrás conmigo? ¿Harás mi vida perfecta? Es que no veo otra forma de salvar a tu padre. No hay otro modo. No puedo pedirte que te quedes a luchar por un sueño imposible. Si tu papá es ejecutado porque yo te pedí que te quedaras junto a mí, me moriría. Pero, ¿y tu familia? No me perdonará. Mi padre me va a borrar de su corazón para siempre. Mamá llorará por mí. Él iba a comprenderme. Porque él entiende cómo es nuestro amor. ¿Y tu profesión?
Trabajé duro para llegar a la corte. Salvé muchas vidas. Nunca quise herir a alguien. No a propósito, al menos. Yo siempre voy a ser una jueza. Pero si no estás junto a mí, no puedo respirar, Mahir. Los días no tendrían ningún sentido sin ti. En vez de vivir sin tus caricias, moriré contigo, Mahir Karan. Mi hermosa mujer, qué orgulloso estoy de tenerte. Gracias. Ay, gracias. Sinan, buenas tardes. ¿Qué es tan urgente que vienes a molestarme? Me dijiste que vigilara a Mahir. Actúa sospechoso desde el día que sentenciaron a su padre a muerte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que has visto? No lo sé aún, pero sé que intentará salvar a su padre. Estoy absolutamente seguro de eso. ¿Para qué viniste? Si aún no sabes los planos de Mahir. Muy pronto sabré el plan. Te informaré de todo. ¿Tienes algo más? De hecho, sí hay algo más. Podría volver a la mansión. Mi esposa la amaba. No es fácil para ella. Cuando nos casamos, la mansión fue su casa. Quiere volver a vivir ahí. Como ahora estamos en buenos términos... Tú y yo no somos aliados, Nested. Yo siempre seré tu superior. No lo olvides. Algunos hombres nacen con privilegios y viven en grandes mansiones. Y otros nacen solo para servirles. Lo que quiero decirte con todo esto es que tu lugar y tu camino ya están determinados. Así son las cosas. Pero merezco... Te lo dejaré aún más claro. Si crees que puedes tener una mansión o una posición más alta solo por ayudarme, olvídalo. Porque solo estarás a mi lado hasta que yo decida, ¿lo entiendes? Ahora vete y averigua qué planea Mahir. Hablaré con Yacine de los pasaportes. No lo olvides. Debes estar donde acordamos a la hora. Espérame con los demás. Primero buscaré a mi padre e Ismet llevará a los demás. Mahir, quiero ir a ver a mis padres. No sé si podré verlos otra vez. ¿Está bien? Quisiera despedirme de mi familia antes de irnos. Claro, Feride. Ve a verlos. Cuando estemos a salvo, volverán a saber de ti. ¿Los interrumpo en un mal momento? No son adelante.
Nos vemos. Nos vemos. ¡Extra! ¡Extra! La cantidad de trabajadores en Alemania va a incrementar este año. ¡Extra! ¡Extra! La cantidad de trabajadores en Alemania va a incrementar este año. ¡Extra! ¡Extra!